Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Se hartó la cuarta transformación y ya detienen, ya cae, arrestan al primer juez. ¿Y por qué? Por haber vendido a la justicia, por haber cobrado un dinero y por haber liberado a los culpables. Esto en el estado de Veracruz y además por si fuera poco ya también se tienen identificados otros jueces que están haciendo exactamente lo mismo. De esto vamos a platicar el día de hoy. El presidente ha hablado también de una reforma necesaria al Poder Judicial y también habló de la mafia de los abogados y también obviamente no podemos dejar el otro tema que está ahorita en boca de todos, que es esta decisión de la corte de suspender el plan B. El presidente también se refirió a esto y es que... Es a diferentes niveles, tanto los delincuentes que están ahí en las calles, que compran a los abogados, como los grandes empresarios que compran a los ministros. Pues mucha corrupción en este poder judicial de la federación, pero ya, cuando menos, ya se están haciendo algunas acciones. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar este tema con lo que sucedió justamente con este juez, y es que esto sucedió en el estado de Veracruz, que es lo que se revela, que detienen a juez afuera incluso del Poder Judicial en Jalapa, en el entendido que habría salido de su trabajo y ahí mismo, saliendo de la oficina, lo agarraron fue acusado de proteger justamente a estos malos, a los malos de, la, de Malolandia, elementos de la Fiscalía Local. Ojo, estos en Veracruz capturaron a este señor Florencio N por su presunta implicación en actos de corrupción. Esto fue, como lo dice el título, a las afueras de las oficinas del Poder Judicial, donde los agentes le informaron que tenía una orden de aprehensión por la acusación de cohecho. El juez habría recibido dinero en efectivo a cambio de dejar acá en libertad a personas en el Distrito Judicial en Coatzacualcos y en las próximas horas se espera que la Fiscalía brinde más detalles sobre este caso de corrupción, porque se habla de una veintena de casos en donde él se habría beneficiado económicamente y donde él habría liberado a corruptos. Es decir, se le detuvo por uno, pero todavía hay otros más que ya han sido identificados. Y es que este juez ha sido denunciado. Incluso el propio Cuitlagua García, a través de sus redes sociales, se refirió a este señor. Por otra parte, dice y escribió... Se recibió la queja contra el juez de nombre Florencio de la región de Orizaba en virtud de que ha liberado a presuntos responsables de diversos delitos. Es lo que informó en esta mesa también donde se atienden estos temas de seguridad y justicia en el estado de Veracruz. Y el momento de la detención es este, está grabado, donde lo agarraron, donde lo arrestan, donde le informan que por corrupto ahora... Tiene que él enfrentar la justicia. Este es el momento. Y ahí está, ahí se da este momento donde se da esta justicia divina, donde el juzgador que ha vendido la justicia termina siendo detenido por una veintena de casos y ahora bueno, a esperar porque finalmente lo detiene la Policía Ministerial, la Fiscalía del Estado de Veracruz, que lo tendrá que presentar a su vez ante otro juez. Y vamos a ver qué deciden y a ver cómo funcionan las complicidades. O es que finalmente también los jueces ya entendieron el mensaje y deciden aplicar la justicia como lo deben hacer, basándose en las leyes. Sin embargo, este no es el único caso, porque este es un juez allá local también. Que fue justamente detenido frente al Poder Judicial de Jalapa. Pero también tiene identificado el gobernador de Veracruz a los jueces federales, que también hacen exactamente lo mismo. Le facilitan la chamba a los abogados, entre comillas, que son los que presentan estas apelaciones ante estos jueces que ya conocen muy bien, que saben que les van a ayudar con sus acusados y que les facilita, les hace la vida muy sencilla porque los deja en libertad o les pone medidas. Cautelares mucho, muy leves, como nada más ir a firmar de vez en cuando y tan, tan se acabó. Esto es lo que revela el propio Huitlahuac. Acá hay algunos jueces eh, que nos parece muy sospechoso cómo actúan, muy benévolos con los presuntos responsables de delitos graves, pero muy benévolos, de delitos graves. Acabamos de tener un caso, sí, un juez federal, de distrito de aquí de Jalapa. Sí, un juez de distrito de aquí de Jalapa, que es muy benévolo y... Nos dimos cuenta que ese distrito, de ese juez de, del distrito de Jalapa, primer distrito, creo que le llaman algo así, tienen un número, este, actúa, sospechamos en contubernio con un abogado de estos malandros. Porque cuando ponemos a disposición del juez a estos malandros, de inmediatamente apelan al mismo juez, sus abogados o el abogado, y ya detectamos el abogado. Entonces estamos vigilando la actuación de ese juez, porque cada vez que este abogado le pone un caso ahí, él se comporta muy benévolo. ¿En qué sentido benévolo es de que otorgan amparos por cualquier cosa, de que. Eh, buscan entorpecer el proceso judicial con recursos ¿sí? y lo primero que hacen es alegar violaciones al debido proceso o que las medidas cautelares deben ser firma periódica. Pues es lo que señala Cuitlagua García. Esto es lo que él revela sobre este otro juez, ahora un juez federal. Ahora, a diferencia de lo que sucede con los jueces locales, la fiscalía local no puede irse en contra de estos jueces federales. Esto tiene que ser a través de la Fiscalía General de la República. Y bueno, aquí esperemos que se presente la denuncia y evidentemente esperar que sea Alejandro Hertz quien pues avance en las investigaciones, pero ya los tienen identificados. O sea, ya se sabe. El presidente lo ha denunciado y esto lo comentó Cuetzlago García a principios de este 2023. Con la llegada de Norma Piña se han incrementado estas decisiones cuestionables de los jueces federales. Y la respuesta de Norma Piña ha sido, vamos a defender la independencia de los jueces federales. O sea, no les vamos a andar cuestionando estas decisiones. Esa es la reacción. Pues evidentemente que se espera que esto siga empeorando. Y eso nos lleva al otro escenario que ya es pues más arriba, en donde ya entran en juego los intereses políticos y económicos a nivel nacional, y estos vinculados con el Plan B del presidente López Obrador. El día de ayer se reveló que la Suprema Corte, así se informó, había suspendido ya el Plan B. Ya se había tomado esta decisión del ministro, un ministro que es el que toma esta decisión con lo cual todos los cambios en el INE en estos momentos están suspendidos. Y esto, sin embargo, es bastante cuestionable en primer lugar porque en las controversias no se dan las suspensiones, solo que argumentan que es por cuestión de derechos humanos. Y en segundo lugar, lo señala también el representante de Morena. Miren lo que escribió, mucho ruido y pocas nueces. En el ámbito judicial este es un procedimiento normal. Lo que sí llama la atención es que el exprocurador fiscal de EPN haya decretado la suspensión de la totalidad del plan B cuando el INE no impugnó la totalidad de la reforma. Es decir que pues utilizó esto como excusa para terminar suspendiendo todo el plan B. Y empieza también a salir la historia detrás del ministro Javier Lainez Posité, que es el ministro que recibió esta controversia, que le da entrada a este, pues a esta controversia, y que da el amparo. De entrada, como lo señala ahí, Mario Yergo, ex procurador fiscal de Peña Nieto. Pero bueno, aquí también tenemos parte del historial de este señor, por ejemplo, Javier Laines fue consejero jurídico de Ernesto Cedillo y Vicente Fox. Ahí empezó. Imagínense nada más. De ahí siendo propuesto por Luis Videgaray en el gobierno de Peña Nieto. En otras palabras, dice Jorge Amando Rocha, es un jurista al servicio de los grupos de poder. Porque este es el problema. Estos personajes terminan debiéndole el cargo, el favor a estos políticos y ellos terminan controlando a los magistrados. Las cuotas y los cuates. Incluso ya se presentó una iniciativa en el poder eh, legislativo, esto lo hizo Alejandro Armenta, para que los jueces, ministros, magistrados, todos sean escogidos por el voto de los ciudadanos. Que ya no se den estos favores. Además, y por si fuera poco, también tiene sus escándalos. Acuérdense que este señor Javier Laines fue detenido hace ya un poco más de un año por conducir en estado de ebriedad. Esto en el estado de Coahuila. Se reveló que habría sido detenido por policías de tránsito y vialidad a las 2 de la mañana y que habría sido internado en los separos municipales. Y posteriormente se reveló que, bueno, después de haber pagado una multa mínima, habría sido puesto en libertad. Fue lo que trascendió en aquellos momentos. Laines envió un comunicado, dijo que él no estaba en estado de ebriedad, en estado inconveniente. Que nunca le hicieron la prueba a pesar de que él pedía que le hicieran la prueba. Él nunca pudo demostrar que no estaba así. O sea, el borracho diciendo que no estaba borracho, que no será la primera ni la única vez que lo vamos a escuchar. Pero vaya, con eso se defiende. Sin embargo, ahí está la situación, la decisión es que se suspendió el plan B y esto mientras se decide ya de fondo la controversia es decir se va a decidir qué va a suceder con este plan esta reforma electoral del presidente López Obrador y sobre esto ya hay reacciones ya el presidente habló sobre ¿Qué opina de esta situación, esta decisión? Que por cierto, también hay que decirlo, no sorprende a nadie. Ya también, pues, era una posibilidad muy real que se diera esta decisión en la corte. Ya creo que muchos nada más estábamos esperando que se confirmara y así eventualmente también más adelante que se confirme el rechazo. Ya de este plan B. Sin embargo, el presidente, pues también aprovecha justamente este tema y estas decisiones para generar conciencia sobre lo que está sucediendo en el Poder Judicial. Porque aquí lo importante es saber cuál es el problema, entenderlo bien para poderlo corregir. Como estos intereses que controlan a los jueces con dinero, ¿no? Y que controlan a los ministros con esta influencia política en la corte. Esto mencionó el presidente. Pueden porque es la misma mafia, este, son iguales que Ciro, que Claudio X González, que este, los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. Usted como representante del Ejecutivo que hará para que se ¿Saben, se ¿saben, qué, ¿saben qué es la, la oligarquía? Es el gobierno de los ricos. Y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren el gobierno del pueblo. Entonces por eso no quieren la reforma electoral. Eso es lo que está sucediendo. Pero además, los eh, distinguidos miembros del poder judicial y del INE ganan más que lo que gana el presidente de la República. Entonces, como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues no quieren. Porque este ellos tienen como Dios al dinero. Su único Dios es el dinero. Ese es el fondo del asunto. Bueno. Pues eso es lo que señala el presidente López Obrador. Su Dios es el dinero. Y a diferentes niveles que esto es lo importante de entender y también corregir. Tanto en los jueces a nivel local, en el fuero común, como los jueces en el fuero federal, como los magistrados, incluyendo los del Tribunal Electoral como los ministros de la Corte, que todos ahorita están en los reflectores. ¿Por qué? Porque ya, ya es mucho tiempo, es mucho tiempo en que ellos insisten en tomar estas decisiones mucho, muy cuestionables y que no aceptan cambios, modificaciones en el Poder Judicial para ponerlo a la altura de las circunstancias que demandan los ciudadanos. Pero bueno, mientras se deciden ellos, lo importante es que en algunos estados, como en el estado de Veracruz, ya están empezando a tomar cartas en el asunto, ya cuando menos, e independientemente de lo que decidan sus compañeros jueces, cuando menos ahora sí, ya se está intentando frenar esta corrupción, deteniendo, arrestando a los jueces corruptos. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.